Hola, bienvenido. Qué rico que estés aquí. En este video voy a enseñarte cómo colorear en Photoshop un figurín. Aquí tengo un boceto escaneado y tengo dos capas en Photoshop. La primera es la capa del relleno y la segunda va a ser del contorno. Entonces, lo primero que voy a hacer es con la herramienta de pluma. Estoy delineando todo el contorno del figurín que tengo a lápiz escaneado. Con esto lo que voy a hacer es darle el relleno y el contorno que necesito para la piel, que va a ser la base. Entonces, con la herramienta pluma lo podemos hacer y vamos a ir haciendo todo el trazado por el contorno de la piel. Bueno, como pueden ver en la capa de trazados, el trazado está aquí, pero debo darle un nombre para que se pueda guardar. Si no le doy un nombre, se puede borrar. Ahora voy a seleccionar entonces los tonos que conformarán la piel. Este va a ser el tono para el relleno y este va a ser el tono para el contorno. En esta ventana de trazados, si ustedes pueden ver, necesitamos seleccionar la capa que está arriba, que va a ser la del contorno, y vamos a la ventana de trazados, y en esta opción es para, perdón, la de relleno, y esta opción es para rellenar. ¿Sí? Ahí rellené, ahora voy a darle el contorno en una capa superior, pero debo cambiar el tono en la paleta de color. Y en la capa superior le doy el contorno. No lo aplico, entonces vamos a volverlo a hacer para que lo veas. Entonces, esta es la capa superior. Vamos a ajustar el tamaño del pincel, eso es muy importante. Digamos que este tamaño puede ser un poquito menos. Y me paro en la capa superior, voy a mi trazado y le doy esta herramienta. Esta herramienta me marca el contorno, ¿sí ves? Vamos a hacerlo un poco más delgado. Exacto. Y listo. Y ponemos el nombre a las capas. En este momento lo que hice fue pasar el boceto para arriba y bajar la opacidad para seguir viendo cada detalle y seguir dibujando. Pero acá le estoy también dando una capa de fondo blanco para poder ver mejor y no tenerla incómoda. Cuadrícula de píxeles detrás. Acá tenemos un problema y son estos espacios que debemos eliminar. Entonces voy a volverlo a hacer para enseñarte cómo hacer un trazado que tenga, digamos, estos espacios huecos. ¿Sí? Mira. Entonces vamos a volverlo a hacer rápidamente. Tenemos que crear nuestras capas. Nuestro boceto está arriba. Creamos las dos capas. Una del relleno y otra, digamos, de la piel y otra del contorno. Contorno de la piel. Vamos a trazados. Ay, se me borró el trazado porque le di borrar, pero ya volvió. Entonces, vamos a volver a crear nuestras dos capas. La capa de la piel, la capa del contorno. La capa de blanco para poder ver mejor. Debe estar al final. Y las nombramos para no confundirnos porque vamos a empezar a tener muchas capas. Es mejor siempre tener un espacio de trabajo bien organizado. Bueno, acá selecciono entonces los tonos del relleno, del contorno. Y entonces voy a ir a la capa de trazados. Acá está mi trazado. Si yo me paro sobre él, puedes ver acá los nodos. Entonces, si me paro sobre él y empiezo otra vez a dibujar con la pluma, me va a hacer parte de ese mismo trazado. Es decir, no va a crear uno nuevo, sino que me está trabajando sobre ese trazado que ya tengo. Entonces voy a quitarle acá
este espacio que pues termina siendo un hueco y el que hay en las piernas también. Entre más fiel hagas tu vector a tu boceto, pues te va a quedar mejor, ¿no? Pues en términos de que te va a quedar más fiel a lo que tú dibujaste, ¿no? Entonces hacer las líneas curvas donde son curvas, rectas donde son rectas, y así pues te va quedando más fiel a tu dibujo. Y en la parte de abajo hay otro. Aquí está. Hay muchas formas de colorear piel en Photoshop, muchas, muchas, muchas. Acá estoy mostrándote pues una forma muy básica, pero pues que deja unos resultados y sobre todo muy rápida, ¿no? Bueno, acá quería mostrarte que también se puede hacer selección si llegaras a necesitarlo, eso lo vamos a usar más adelante. Por ahora solamente te paras, haces clic ahí, te paras sobre la capa de contorno y vas al circulito que solo tiene contorno. Y se lo vas a aplicar sobre esa capa. Ah, es que acá hice una máscara, entonces toca quitar la máscara. Vamos a volverlo a hacer con el tamaño del pincel, que esté bien. Y listo. Y ahora nos paramos sobre la capa de relleno, cambiamos el tono y vamos a trazados y le damos aquí rellenar. A mí a veces me gustaba hacer esta parte también, que es como la base del color piel, con pincel. Pero digamos que hacerlo con la pluma pues es mucho más rápido y mucho más preciso. No te quedan espacios en blanco ni nada. Estoy aquí nombrando mi capa de boceto. No he guardado, muy importante. Entonces vamos a guardar rápidamente. Y vamos a continuar. Está guardando. Listo. Ahora con el tono más oscuro voy a empezar a delinear aquellas partes internas donde después vamos a tener unas sombras, pero para mí es importante delinearlas. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Exacto, por ejemplo la clavícula. También pues hay que ajustar el tamaño del pincel, ¿no? Este está un poco delgado, entonces vamos a ponerle un poquito más grueso. Para devolverte puedes presionar Comando Z o Control Z en el teclado. Listo. Este sí. Y sigues delineando. Es muy interesante cuando trabajamos con la capa de boceto arriba y le damos esa opacidad porque pues nos está permitiendo ver lo que tenemos arriba y lo que tenemos abajo. Entonces es muy práctico hacerlo de esa manera. Voy a contornear todas estas partes. No te dejes confundir por el boceto, este lo utilizo con diferentes posiciones de las manos. Entonces no te dejes confundir. Y al final vas a ver el resultado. Recuerda que aquí estoy utilizando una tabla digitalizadora Wacom. Es una Cintiq. Es una excelente herramienta, la recomiendo 100%. No me han pagado para decir esto, pero me encanta, me encanta. Creo que ha sido mi mejor compra. Bueno, acabo de hacer una corrección porque está un poco grueso esta parte de la pierna. Entonces lo que voy a hacer es borrar. Se puede hacer con el borrador o también se puede creando un trazo nuevo. Aquí voy a hacer un trazo nuevo para que sea más preciso. Y luego hago una selección y lo tengo que borrar en las dos capas. Aquí le doy clic derecho. Bueno, aquí primero voy a ir a la capa que necesito, voy al trazado y le digo hacer selección con clic derecho. Y luego voy a las dos capas de contorno y de piel y lo elimino.
Y listo. Listo, aquí ya terminé de darle todas las líneas interiores que necesitaba como guía. Ya podemos quitar el boceto, la parte del boceto si queremos, o la podemos dejar. Ahora vamos a aplicar todas las luces y sombras. Entonces vamos a seguir con el tono un poco más grueso, con un pincel que no tenga dureza, como puedes ver acá. Y voy a empezar, este es el tono, no es el más oscuro, pero sí es un tono medio, entonces voy a empezarle a dar todas las luces, perdón, todas las sombras. No te preocupes si se sale del figurín porque ahorita vamos a corregir eso. Pero sí es muy interesante que lo hagamos con esta herramienta porque no es tan fuerte como un pincel que no, que tiene toda la dureza activada. Entonces vamos a ir coloreando todas las partes de sombra. Listo, hasta este momento tenemos dos tonos. Vamos a escoger un tono un poco más oscuro, como este que tenemos, y vamos a reafirmar estas sombras. Importante que no lleguemos hasta donde marcamos la primera sombra, sino un poco antes, pues para que el otro tono se vea, ¿no? Esto también se puede lograr a punta, digamos, de degradados. A veces se puede hacer así. A mí me gusta hacerlo así porque como que siento que sí estoy coloreando un poco más, ¿no? Y tengo, digamos, un control más libre de todo. Entonces, bueno, vamos a pasar de esta forma. Lo mismo, vamos a repasar todas las sombras, pero trata de no tocar el color que ya hiciste, ¿no? La idea es que se vean todos. Ahora vamos a hacer las luces. Entonces seleccionamos un tono más claro con un pincel también un poquito más grueso. Bueno, este fue el tono inicial, entonces tenemos que colocarle un tono más claro. Sí, es el mismo. Entonces vamos a colocar este que es más claro. Y lo que podemos hacer acá, si está muy fuerte, lo que podemos es... Uno puede ser bajarle el tono a ese color, como lo voy a hacer acá, que no sea tan brusco el cambio. O también lo podríamos hacer con el flujo del pincel y la opacidad. Mira acá, por ejemplo, está el flujo, entonces podemos bajarle un poco. Y así vamos a pasar por los lugares que tienen luz. Listo, ahora vamos a limpiar. Entonces necesitamos pararnos en la capa de trazado de la piel, decirle hacer selección y vamos a selección invertir. Aquí entonces lo que voy a hacer es pararme sobre el relleno, suprimir y ya limpié
todo lo que nos había quedado por fuera del figurín, como puedes ver. Se puede también seguir repasando algunas luces con tonos un poco más claros en lugares muy, muy específicos. Puedes seguir repasando algunas luces. Listo, ahora lo que voy a hacer es dibujar los ojos. Hacemos una capa nueva que se llame ojo y voy a seleccionar un tono un poco más oscuro. Puede ser un poco café, como este para dibujar los ojos. Ahí sí quiero que tenga toda la dureza porque quiero que sea definido. Cuando no tiene toda la dureza está un poco difuminada. Entonces activo mi capa del boceto para tenerlo como una guía, una referencia. Y voy dibujando acá los ojos. En este momento este pincel tiene flujo bajito. Eso lo pueden ver arriba en las herramientas. Entonces lo que voy a hacer es subirle para que sea, si ves, un poco más negro. Y así ya delineo la parte de pestañas. Y el color se lo voy a dar debajo en una capa nueva. Entonces voy a crear otra capa que va a ser el relleno del ojo o el color del ojo. Y voy a seleccionar el blanco. Luego voy a darle un poquito de sombra también con gris. Selecciono un gris un poco claro. Queda un poco de sombra. Y ahora sí voy a seleccionar un rosadito para la parte del lagrimal. Y voy a escoger un tono base para los ojos, como un verde oliva. En este archivo estoy trabajando sobre un tamaño un poco menor de carta. Entonces, pues acá no tenemos tan definidos estos detalles porque ya se está viendo un poco pixelada. Sin embargo, pues está apto para impresión. Lo que sucede es que el rostro está muy pequeño, ¿no? Entonces, este es un tip. Para hacer el brillo, podemos primero hacerlo con morado y luego pasamos blanco sin tocar el borde. Y eso da ahí un efecto como de brillo. Ahora puedo duplicar este ojo para pasarlo al otro lado. O también puedo en la capa de contorno dibujar también las cejas. Ahora lo que voy a hacer, lo que hice fue reflejar, digo, duplicar estas dos capas. Para moverlas puedes seleccionarlas y presionar Control T. Y así la movemos y ya quedan los ojos. Capa del contorno, muy importante también. Ahora lo que voy a hacer es delinear un poco más la boca. Entonces voy a seleccionar este tono que es el más oscuro y voy a delinear la boca, pero debo pararme en la capa que está arriba, en la del contorno. Exactamente, y así delineo. Voy a delinear un poco la nariz para que se vea un poco más.
un poco más de sombra, lo mismo las orejas y la boca. Y así ya se ve un poco más. Y listo, ya está nuestro figurín. Estaré subiendo más videos de para dibujar el cabello y los labios. No olvides suscribirte a este canal y visitar mi sitio web.